El proyecto Aguas Profundas es un proyecto que hay que tomarlo mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia el porvenir. Tenemos que estar cimentando el porvenir y por lo tanto tenemos que ya no dejar de soñar, pero ir construyendo condiciones para que este proyecto pueda en algún momento concretarse en el país. El asunto es que mientras tanto hay que hacer muchas cosas hoy y ya, y en el puerto de Montevideo, y en el puerto de Nueva Palmira, y en el sistema portuario nacional. Este relacionamiento dialéctico entre el proyecto estratégico y la necesidad de seguir participando activamente en la actividad que significa la actividad portuaria es un tema que hay que comprender, ¿verdad? Que hay que procurar no enfrentarlo como aspectos contradictorios, sino saber que son parte de un mismo camino.